Hola, mi nombre es Isabel Jover, soy nutrióloga y me enfoco a lo que es el tratamiento en pacientes con enfermedad renal. El día de hoy platicamos acerca de los hábitos alimenticios y cómo la alimentación actual es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad, así como hay un gran grado de subdiagnóstico de la misma y lo cual puede estar siendo potenciado por la alimentación actual y el alto consumo de aditivos en los alimentos ultraprocesados. En sí, actualmente hemos dejado de lado muchos de los alimentos naturales y los hemos modificado o los hemos cambiado por alimentos ultraprocesados. Desgraciadamente, la mayoría de los alimentos ultraprocesados tienen una alta cantidad de aditivos que contienen fósforo, sodio y potasio, en gran medida biodisponibles, lo cual es un factor de riesgo condicionante para poder presentar a futuro o ya tener enfermedad renal. Todo alimento que nos dura un tiempo grande en anaquel o aquellos que han sido modificados para producir alimentos como precocidos o alimentos que ni siquiera tenemos dentro de un alimento como tal, que son alimentos procesados.